Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Posibilidades Ilimitadas. Y creo que no se podía escoger un mejor título para el estudio de esta semana, porque cuando nos dejamos usar por el Espíritu de Dios, las posibilidades son realmente ilimitadas. Y es que no puede ser de otra manera, porque según Lucas 1:37, tenemos un Dios para el cual nada es imposible. Ahora, hay algo muy importante en este concepto de que bajo la dirección del Espíritu las posibilidades son ilimitadas, y es el dejarse usar por Él. Muchas veces nos encontramos pidiendo a Dios con ayuno y oración el poder de su Espíritu sobre nosotros, ya sea como individuos o como iglesia, pero no estamos dispuestos a dejarnos usar por Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que a todos nos gusta el poder que el Espíritu trae a nuestras vidas, pero nos incomoda seguir su voluntad, y mucho más si seguir su voluntad conlleva renunciar a nuestro orgullo y a nuestros planes. Ten esto bien presente: no somos nosotros los que usamos al Espíritu, ni es Él el que se somete a nuestra voluntad, sino que es el Espíritu el que nos usa a nosotros, y somos nosotros los que nos sometemos a su voluntad. Y quizás alguien pueda decir, claro, es que Dios es autoritario. O se hacen las cosas a su manera o no se hacen. Y no se trata de que Dios sea autoritario, sino que nosotros somos egoístas por naturaleza. El pecado ha hecho que nosotros siempre busquemos lo nuestro primero, mientras que Dios nunca busca lo suyo, sino el beneficio de sus criaturas. Es por eso que nuestra voluntad es la que necesita ser sometida y no viceversa. Comencemos. Juan 3:34 dice: aquel a quien Dios ha enviado habla lo que Dios le dice, porque Dios mismo le da su Espíritu en abundancia. Otras versiones dicen sin medida o sin restricciones. Aquí hay encerrada una tremenda promesa, y de la cual muy pocos cristianos hacen uso. Jesús dijo que todo aquel que es enviado por Dios tiene sobre él
todo el poder del Espíritu. Y debido a esto, lo que habla no son sus palabras, sino la de Dios. Ahora, quizás alguien pueda decir, espera, Alex, yo creo que está sacando de contexto las palabras de Jesús, porque esto Él lo dijo de sí mismo. Sí y no. Sí es cierto que la aplicación inmediata de Jesús era a Él mismo como Mesías, Hijo enviado de Dios, pero también estaba incluyendo a todo aquel que sería luego enviado por Él. ¿Cómo lo sé? Es bien sencillo. En Lucas 9 y 10, Jesús manda en dos ocasiones a sus discípulos a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Pero no solo eso, sino que les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Lucas 9:1. Y en Lucas 10:16 encontramos algo bien interesante que Jesús les dice. El que los escucha, a ustedes me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. En otras palabras, escuchar las palabras de los discípulos era lo mismo que escuchar las palabras de Jesús, porque no había diferencia alguna. Así que la pregunta sería, ¿crees tú que has sido enviado por Dios a mostrar su amor al mundo? Si tu respuesta es sí, entonces también cree que ya Dios puso sobre ti todo el poder de su Espíritu, o lo que es lo mismo, ya Dios te dio su Espíritu en abundancia y sin medida, ni restricciones. El problema es que no lo creemos todavía. No por gusto Jesús mismo dijo, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Porque no se trata de pedirlo y pedirlo y seguir pidiéndolo hasta el cansancio, sino de creer que ya el Espíritu de Dios está contigo desde el momento en que el mismo Jesús te mandó al mundo a ser su testigo. Ahora hay otra cosa que el verso destaca y que es de suma importancia. Porque muchas veces pensamos que la porción del Espíritu que nos da o que nos ha sido dada, es limitada y que es por eso que tenemos que pedir más y más de Él cada día. Sin embargo, eso no es lo que Jesús dijo. El texto dice que el Espíritu es dado en abundancia, sin medidas o sin restricciones a aquel que Dios envía o que Dios llama su enviado. De hecho, la palabra usada para enviado en este texto de Juan 3:34 es en griego apostelo y cualquier parecido con la palabra apóstol no es pura coincidencia, porque ese es precisamente el significado de apóstol, aquel que es enviado o comisionado con un mensaje. Así que por si todavía te quedan dudas de que eres un enviado de Dios y de que al ser enviado de Dios te dio su Espíritu en abundancia, te invito a leer lo que comúnmente llamamos la Gran Comisión en Mateo 28, del 18 al 20. Yo te pregunto, cuando Jesús nos dice en Mateo 28:20 que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿de qué manera crees que cumple esa promesa? O seamos más específicos, ¿por medio de quién Jesús cumple la promesa de no dejarnos solos? Lee Juan 14, 16 al 18 para tu respuesta. ¿Será que el hecho de no creer que Dios nos dio su Espíritu en plenitud hace que limitemos su poder? Lee Lucas 9, del 1 al 2. ¿Qué hizo que se cumpliera las palabras de Jesús a sus discípulos? El solo hecho de que Jesús les dio poder y autoridad, o porque los discípulos creyeron esas palabras. ¿Qué está impidiendo que se cumplan en nosotros esas mismas palabras hoy? Pablo dice en 1 Corintios 12:7, versión traducción al lenguaje actual. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Inmediatamente después, Pablo enumera una serie de capacidades especiales o dones que el Espíritu da a la iglesia, y entre ellos están palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, don de sanidad, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas e interpretación de lenguas. De la misma manera, si vamos a Efesios 4, del 11 al 16, vemos que Pablo enumera una serie de ministerios o servicios que son basados en dones dados por el Espíritu a la iglesia. Y estos son el ser algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Sin embargo, el propósito de estos ministerios o servicios es exactamente el mismo. Ellos son para el bien común o el bien de los demás, o usando las palabras del verso 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, piensa por un momento si tienes alguno o alguno de estos dones y responde. ¿Para el bien de quién los estás usando? Sean cual sea tus dones o los ministerios de servicio que el Espíritu ha puesto en tus manos,
no son para ser usados egoístamente o pensando solamente en tu fortalecimiento espiritual, sino en la edificación de toda la iglesia. Cuando no usamos los dones o ministerios de servicio que el Espíritu nos da para la edificación de la iglesia, entonces los estamos usando para la destrucción de la misma. O dicho en otras palabras, los estamos usando para crear divisiones, contiendas, favoritismos, exclusivismo, etc. Cuando esto sucede, es porque hemos dejado de caminar con el Espíritu de Dios. El Espíritu no nos da dones ni nos llama a trabajar en ministerios específicos para levantar nuestro orgullo. Ese no es el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Satanás. Cuando un predicador o evangelista, llámese como se llame, se cree lo suficientemente bueno como para cobrar, exigir honores o tratos especiales por sus servicios, podemos estar seguros que no está siendo usado por el Espíritu de Dios, porque su interés no es edificar la iglesia, sino a sí mismo. Cuando un líder de iglesia no es reelegido en la posición eclesiástica que ocupaba y comienza a levantar rumores, contiendas y divisiones, alegando que nadie más lo puede hacer tan bien como él, podemos estar seguros que no está siendo usado por el Espíritu de Dios, porque su interés no es edificar la iglesia, sino a sí mismo. Cuando no aceptamos que el Espíritu de Dios capacite y ponga un ministerio determinado en las manos de uno de los nuestros, simplemente por nuestros prejuicios raciales o porque es del género femenino, podemos estar seguros que no estamos siendo usados por el Espíritu de Dios, porque nuestro interés no es edificar la iglesia, sino a nosotros mismos. Cuando como predicadores, pastores y maestros buscamos el reconocimiento y el agrado de la audiencia dando un mensaje que se escuche bonito y no incomode el corazón humano, podemos estar seguros que no estamos siendo usados por el Espíritu de Dios, porque nuestro interés no es edificar la iglesia, sino a nosotros mismos. Cuando servimos y ministramos a los necesitados y los que viven en pecado para recibir palmaditas en la espalda y un reconocimiento público, podemos estar seguros que no estamos siendo usados por el Espíritu de Dios, porque nuestro interés no es edificar la iglesia, sino a nosotros mismos. Y yo te pregunto, ¿crees que puedes cantar, predicar, enseñar, sanar enfermos y hacer grandes cosas en nombre de Dios y a la vez no tener el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que más anhelas cuando cantas, predicas, enseñas, sirves o ministras? ¿Ser escuchado, ser aceptado, ser apoyado, que tu esfuerzo y talento sean reconocidos? ¿O ser usado como un instrumento de Dios, a pesar de que no seas ni aceptado, ni escuchado, ni apoyado y mucho menos reconocido? ¿Qué hacemos cuando, como iglesia, sabemos que el Espíritu ha llamado y capacitado a alguien con un don especial, pero no estamos de acuerdo con su cultura, su sexo o la edad que tiene? ¿Pasamos por encima de todos nuestros preconceptos y normativas humanas para reconocer el ministerio que el Espíritu ha puesto en esa persona? ¿O simplemente preferimos quedarnos con nuestros preconceptos y reglamentos humanos, ignorando la decisión del Espíritu? ¿Quién dirige la iglesia, los hombres o el Espíritu de Dios? ¿Quién dirigió la iglesia apostólica, los hombres o el Espíritu de Dios? La parábola de Mateo 25, del 14 al 30, es conocida como la parábola de los talentos. Pero así fue nombrada por los que le pusieron subtítulos a la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces los subtítulos que se han puesto en la Biblia condicionan nuestra mente para un tema específico y no para que el Espíritu de Dios nos muestre todo el potencial por el cual ese pasaje fue dicho. Si analizamos el contexto de esta parábola, nos damos cuenta que es la segunda de un bloque de tres parábolas consecutivas que Jesús dijo en respuesta a la pregunta de los discípulos: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. Ahora, una manera de identificar que las tres ilustraciones están conectadas y que su cumplimiento es en el mismo periodo de tiempo es que las dos primeras comienzan diciendo que el reino de los cielos será, refiriéndose a algo futuro. Y la última sucede cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿A dónde voy con todo esto? A que esta parábola tiene un mensaje mucho más profundo que solo decir que Dios nos da talentos a todos, a unos 5, a otros 3 y a otros 1 según nuestra capacidad. Y que si no los usamos, nos serán quitados.
Solo piensa en esta idea y compárala con el Evangelio que Jesús vino a enseñarnos. Según la parábola, el Señor llama fieles a los que usan o ponen a trabajar sus talentos. Pero no solo eso, sino que el agradar a Dios o el agradar al Señor y el derecho de estar junto a Él o entrar en el gozo de su Señor dependió de lo que hicieron con sus talentos que le fueron dados. Ustedes me perdonan, pero Jesús llamó a esto Evangelio de Obras. Y Pablo nos recordaría, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. En la Biblia, Dios no llama fiel a nadie por las obras que realiza, porque eso sería ir en contra de la raíz de la misma palabra fiel, ya que esta proviene de fe o creer y no de hacer u obrar. Por otra parte, de la misma manera en que nadie entra al cielo por emplear sus talentos, tampoco nadie es echado fuera del cielo o, como dice la parábola, en las tinieblas, donde será el llanto y el crujir de dientes por no usar sus talentos. Cuando nosotros enseñamos cosas como estas en nuestras iglesias, nos encontramos con personas que piensan que por estar activos en diferentes ministerios, que por cantar con todos los cultos, que por ser el que más estudios bíblicos da, que por ser líder de varios departamentos, etc., agrada más a Dios o son mejores cristianos que aquellos que solo están sentados en el banco durante los cultos. Déjame decirte algo, ninguna de estas cosas son pruebas o testifican de que estás siendo usado por el Espíritu de Dios. Porque como bien dice 1 Corintios 13, tú puedes cantar como los ángeles, predicar tan elocuente como Pablo, enseñar a tantos como lo hicieron los apóstoles, etc. Pero si no tienes amor, todo lo que haces es para tu propia satisfacción y beneficio y no para edificar el cuerpo de Cristo y ser bendición al mundo. Y yo te pregunto, lee Deuteronomio 26, 18 e Isaías 43, 1. ¿Cuáles son las posesiones o bienes más preciados que tiene Dios? Si comparamos esto con Mateo 25, 14, entonces, ¿cuáles son las posesiones o bienes que el Señor entrega a sus siervos? Dios quiere que multipliquemos nuestros talentos o dones o que multipliquemos a través de la testificación el número de personas que lo conozcan. ¿Por qué el Señor llama fieles o invita a entrar en su gozo a dos de sus siervos? ¿Cuál es el gozo de Dios? ¿O qué le provoca gozo a Dios? ¿La salvación de los pecadores o la multiplicación de nuestros talentos? Lee Hebreos 12, 2 y responde, ¿cuál crees que fue el gozo puesto delante de Jesús o el gozo que le esperaba que lo hizo soportar la cruz? ¿Ver los pecadores salvos por su muerte o ver a sus siervos multiplicando sus dones? El bonus de esta semana lo vamos a sacar de la unión de varios versos y el primero es 1 Corintios 2, 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Y Dios no solo nos ha concedido la salvación, sino todas las cosas. 2 Corintios 9, 8 dice, y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunden ustedes toda buena obra. Cuando Dios nos da su Espíritu, nos está dando por gracia un paquete completo, para que, como dice el verso, siempre y en toda circunstancia tengamos todo lo necesario y abunde toda buena obra. Por ejemplo, cuando recibimos el Espíritu de Dios, también recibimos la manifestación de su fruto en nuestras vidas. Ahora, este fruto es un paquete completo en sí mismo, porque comprende todos los rasgos del carácter de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. En otras palabras, en el Espíritu de Dios está toda la plenitud del fruto o del carácter de Dios. Y Él, al manifestarse en nuestras vidas, lo hace con toda la plenitud de ese fruto y no solo con una porción de Él. Sin embargo, en el paquete del Espíritu de Dios no solo está la plenitud de su fruto o del carácter de Dios, sino que también está la plenitud de sus dones. Primera de Corintios 12, 11 dice, refiriéndose a los dones, pero es que el Espíritu Santo mismo, el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Otras versiones dicen que el Espíritu otorga los dones como Él quiere y otras según su voluntad o propósito. Ahora, la idea es que si en el Espíritu de Dios está el paquete completo de los dones espirituales, entonces el Espíritu, al estar en nosotros, también están potencialmente todos los dones.
solo que estos son dados según la necesidad de la misión. Si nosotros tomamos solamente a Pedro como ejemplo, nos podemos dar cuenta que en él fueron manifestados todos los dones espirituales, o digamos casi todos, para darle a alguien el beneficio de la duda. Sin embargo, no fueron manifestados todos a la vez, ni tampoco hay evidencias de que una vez que un don le fue dado para el avance de la misión, en ese momento específico, lo siguió manifestando siempre. Si vemos el Pentecostés, notamos que todos los discípulos y apóstoles fueron embestidos con el don de hablar otras lenguas, porque en ese momento de la historia era necesario para el avance de la misión. Pero no tenemos referencias de otras ocasiones en las que Pedro, que es nuestro ejemplo, haya vuelto a hablar en otras lenguas. ¿A dónde voy con todo esto? Cuando nosotros estamos en misión, juntos, como parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu no tiene por qué otorgarnos todos los dones, porque cada parte del cuerpo tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Y además, esto podría hacernos sentir más importantes que otros. Pero hay ocasiones en las que la misión tiene que ser hecha, y si solo está disponible uno para hacerla, el Espíritu pondrá en ese uno toda la plenitud de sus dones, si es necesario hacerlo. Por otra parte, queda más claro que no somos nosotros los que tenemos la capacidad de multiplicar nuestros dones o talentos. Por mucho que nosotros nos dejemos usar por el Espíritu de Dios para que ese solo don que nos dio sea usado para la edificación de su iglesia, no nos hace merecedores ni mueve el Espíritu para que nos otorgue otro don. Los dones no son dados ni multiplicados como recompensa a mi trabajo y esfuerzo, sino que son dados únicamente por la voluntad del Espíritu. En otras palabras, y para lo que lo entendamos mucho mejor, el Espíritu de Dios da sus dones a quien quiere, en el momento que quiere, y para que sea hecho todo lo que Él quiere. Y yo te pregunto, ¿sabes el potencial que Dios ha puesto en ti al darte su Espíritu? ¿Crees que si realmente fuéramos conscientes de ese potencial, estaríamos todavía luchando por cambiar nuestro carácter? ¿Crees que la transformación de tu carácter depende de tu esfuerzo, decisión u obediencia? ¿O es el resultado de apoderarse por fe del medio que Dios ha puesto para que sea desarrollado en ti, su Espíritu? ¿Crees que si realmente fuéramos conscientes de ese potencial, estaríamos todavía tratando de hacer algo para multiplicar nuestros dones? ¿Crees que es el incremento de los dones? ¿Crees que en el incremento de los dones son el premio de nuestro buen trabajo, poniendo en uso lo que nos fue dado, o más bien los dones son todo el potencial del Espíritu a la disposición de todo aquel que cree? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que nuestra vislumbre de los dones espirituales y del poder del Espíritu en nuestras vidas se haya podido expandir un poco más. No todo está dicho sobre este tema y estoy seguro que el Espíritu de Dios está tan activo en este mundo hoy como lo estuvo en el tiempo de la Iglesia Apostólica, solo que nos hemos dedicado a pedirlo y no a aprovecharlo. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 263, dice: los dones espirituales ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hola, bienvenido a la Iglesia Adventista de West Palm Beach. Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Thank you.
vendrá. Y habrá salvación, habrá liberación. Seguimos adorando.
La intimidación es un recurso que las personas suelen utilizar, o sea, no buenas personas diría en este caso, suelen utilizar para manipular a la otra persona, para someterla, para manipular la situación de manera tal que esa persona, responda a los intereses de quien le somete. No necesariamente nos tenemos que sentir sometidos por personas. A veces hay algo que nos somete, la situación, las circunstancias, y nos sentimos intimidados. Intimidados porque hay algo mucho más grande que nosotros, más poderoso que nosotros, que parece que se nos viene encima, que parece que nos aplasta, y el intimidado entonces se repliega, se paraliza, como que se congela y le cuesta moverse, le cuesta encontrar alternativas, le cuesta encontrar soluciones. Yo me he sentido intimidado muchas veces, no pocas. Me he sentido intimidado por situaciones a las que tengo que enfrentar, porque me considero una persona tímida, aunque quizás algunos de ustedes piensen que no, porque uno habla en público y demás, pero bueno, fueron uno de los grandes desafíos que tuve que enfrentar en mi vida, y la timidez es una de ellas, las que tengo que enfrentar día a día, porque las personas me intimidan, quizás por mi experiencia, porque crecí siendo un niño de campo con muchas limitaciones y estaba ya en un campo bien adentro, donde las personas que veían eran siempre las mismas caras, la familia, los conocidos. Salir de allá, salir de Potrerillo, es comenzar a ver rostros diferentes, un mundo más grande al que quizás no me sentía que pertenecía, y muchas veces me he sentido intimidado. Este año 2020 me ha intimidado. No temo decirlo, eso va más allá de la fe, las creencias en Dios, de saber que Dios es grande, todopoderoso, pero este año 2020 me ha intimidado porque ha sido un año fuerte. Ha sido un año en el que han sucedido cosas que no nos gusta, que no queremos que sucedan. Y son cosas que son mucho más grandes que nosotros, y como están fuera de nuestro control, entonces la tendencia a veces es a paralizarnos. Las crisis nos suelen intimidar. Y por estos días estoy percibiendo que vivimos en medio de una sociedad intimidada. Y en medio de esa sociedad intimidada hay un montón de reacciones que surgen de ese miedo, de ese control que queremos ejercer o que tememos que ejerzan sobre nosotros, porque el intimidado sabe que está viviendo una situación que no es buena, que es mala, pero teme moverse para que esa situación no empeore. O sea, la situación en la que estoy, el momento que estoy viviendo, no me gusta, no es bueno, pero digo, no tengo nada que hacer. Es más, no me atrevo a hacer nada, no sea que mi malestar empeore. No sea que mi malestar empeore. Por esa razón, cuando las circunstancias que están a nuestro alrededor nos tienden a aplastar y nosotros comenzamos a experimentar ese miedo, comenzamos a experimentar esa sensación de sentirnos intimidados por esa gran cosa que nos absorbe, entonces corremos el riesgo de no hacer nada, de paralizarnos y a veces comenzar a quejarnos entre nosotros, entre el resto de los intimidados. Hacemos pequeños grupos de intimidados y comenzamos a murmurar entre nosotros y quizás tratando de buscar solidaridad con los otros, decir todo está mal, no hay solución, el mundo se nos vino encima, nunca esto va a volver a ser como lo conocíamos, qué triste, estoy mal. Entonces es una especie de grupos catárquicos, quizás puedo decirlo de alguna manera, en el que sufrimiento nos invade y la solución parece no venir de ninguna parte. Así que viendo esa realidad, estuve orando esta semana pidiéndole a Dios que me ayudara a encontrar respuesta en la Biblia. Creo que la Biblia es el libro al que le he dedicado más tiempo en mi vida, de los libros que he leído. Es mi libro. Creo que es más que un libro. Creo que es palabra de Dios. Creo firmemente en eso y crezco con ella. Así encontré una historia, una de mis historias favoritas,
pero que ha cobrado una relevancia diferente, especial, por estos días en la que la crisis nos intimida, en la que la crisis me intimida. Y quise encontrar aquí algunas respuestas que ayudaran, que me ayudaran a mí a salir de la crisis, que me han ayudado a tener otra perspectiva y quizás te puede ayudar a ti también. Vamos a la Biblia, al libro de los jueces. Hay una situación, quizás una de las más críticas que está sufriendo la nación de Israel. Jueces capítulo 6 describe que hay una nación que ha tomado ventaja, gran ventaja sobre el pueblo de Israel. Son los madianitas. Madian está desarrollando, según el autor de los jueces en el capítulo 6, una estrategia que es muy, muy, muy cruel. Ellos primero observan de lejos, ven cuando Israel siembra sus cosechas, cuando los animales ya crecieron, cuando parece que hay abundancia, algo que tomar. Entonces la Biblia describe que los madianitas venían y acampaban cerca de Israel, y venían con todo, venían con camellos que dicen que eran incontables, con gente poderosa, firmemente armados, y caían como una plaga de langostas sobre Israel. Comenzá a pensar un poquito cómo se siente este pueblo que ha creído en Dios, que tiene fe, que sus padres le decían: Dios nos trajo a una tierra que fluye leche y miel y la abundancia va a estar por todos lados. Así que son presos de promesas pasadas, promesas que ellos no están viendo, no están contemplando, cosas que ellos no pueden controlar porque los madianitas son demasiado poderosos y grandes para ser controlados. Así que hay un montón de cosas en su mente que no están entendiendo. ¿Por qué nos pasan cosas malas a nosotros? ¿Por qué, si somos el pueblo de la promesa? ¿Por qué, si Dios nos dijo que todo estaría bien, nada está bien y todo está mal? Ese pensamiento que quizás estamos teniendo por estos días. ¿Por qué, si es día de la independencia en los Estados Unidos de América, estamos sumidos en una situación que es compleja para nosotros, más allá del origen, más allá de quién la provocó o la razón que la provocara? Todos estamos en una situación a la que a ninguno nos gusta y miramos al cielo quizás buscando respuesta, pero muchas veces no basta con solo mirar al cielo. Y esta historia de los jueces nos habla acerca de eso, de la responsabilidad que nos atañe a todos. Dice la historia que en medio de esa situación crítica hay un muchacho que parece que es diferente por cómo aparece. La Biblia dice que en un momento el ángel de Jehová, o sea, Jehová, viene y se sienta a mirar a alguien. Y yo quiero imaginarme la escena. Imaginarme a Dios viniendo y se sienta y está mirando a alguien. Alguien que captó la atención de Dios. Imagínate por un segundo que tu aptitud, tu manera de actuar en un momento de crisis capte la atención de Dios y Dios venga y se siente a mirarte. Yo no sé si pensaste eso. Y mira, según esta historia me dice que no hay que ser una persona con la fe de Abraham, ni con las capacidades del rey David, ni con la sabiduría de Salomón para captar la atención de Dios. Y eso me da esperanza, porque me encantaría que esto pasara conmigo. Y yo quiero decirte que puede pasar conmigo, y no solo conmigo, puede pasar contigo en medio de la crisis. Dios viene, se sienta debajo de una encina y comienza a mirar a un muchacho que está haciendo algo raro, inesperado, diferente. Primero, este muchacho tiene trigo. Que tenga trigo ya es una proeza. Porque por aquellos días llegaban los madianitas, los amalecitas y gente de oriente. Al parecer los orientales son multitud donde quiera, en cualquier época de la historia. Y dice que llegaban como una multitud y le quitaban todo. Y este muchacho, por alguna razón, él supo conservar trigo, tiene trigo en Israel, que ya eso era una gran ventaja. Y dice la Biblia además que está ahora, y esto me parece que es algo de lo que capta la atención de Dios, porque está sacando trigo, trillándolo en un lagar. Yo no sé si te detuviste alguna vez a pensarlo, pero ¿qué hace alguien sacando trigo en un lagar? O sea, en el lagar no se trabaja con trigo. En un lagar se saca jugo de uvas. Pero la situación, la circunstancia es especial. Y cuando hay crisis y circunstancias especiales, las personas especiales generan ideas diferentes. En lugar, este muchacho podía sentarse en su casa, porque ¿qué fue lo que hizo Israel? Dice la Biblia
que cuando la crisis llegó a Israel, Israel se replegó, se intimidó, se asustó. ¿Y sabe lo que hizo? Hizo cuevas y se metió en cuevas. Se encerró a vivir en cuevas porque no tenemos nada que hacer. No podemos tener ni casas, no podemos tener cosechas, no podemos tener animales, no podemos tener nada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Escondernos. Escondámonos todo y esperamos. Esperemos a que las circunstancias cambien. Esperemos a que el Dios del cielo intervenga. Esperemos a que, no sé, que se alineen los planetas. Esa es una tendencia. Y nosotros a veces respondemos a la crisis de esa misma manera. Hacemos nuestra propia cueva en nuestra propia montaña y nos encerramos allí hasta que la tormenta pase. Hay crisis en el país, se están perdiendo los trabajos, los restaurantes, gente muriendo, todo eso. Y a veces nuestra tendencia es, abro una cueva, me encierro, ya esto pasará y me abandono a mí mismo. ¿Sabes qué? Eso no lo hace Gedeón. Gedeón tiene trigo y se mete en un lugar donde la gente normalmente no se mete a trabajar con trigo. Hace algo diferente, hace algo arriesgado, hace algo no planeado, hace algo que en otro tiempo no hubiese sido quizás ni lógico ni inteligente, pero en tiempo de la crisis las personas inteligentes buscan alternativas. Y Gedeón me dice, Giovanni, mira, siempre tenés una alternativa. Y yo quiero decirte en nombre de Gedeón a ti, siempre hay una alternativa, aunque la alternativa sea ir a espigar trigo en un lagar. Cosa que antes de la crisis jamás harías, nadie recomendaría. Gedeón lo está haciendo y eso capta la atención de Dios. Y Dios dice, a este tipo es al que necesito. A este es al que necesito. A este es el que necesito. Y viene y comienza a mirar a Gedeón. Y nota ahora que por la conversación que tiene, Gedeón no es un superhombre, no es un superestrella. Porque Dios no necesita superhombres, ni superestrellas, ni superhéroes. Porque Él lo es. Dios no necesita que yo sea un superhéroe. Dios solo necesita que yo sea alguien que pueda mirar un poquito más allá y que sepa comprender que en medio de la crisis siempre tengo una alternativa. Y cuando yo meto el pie en el agua, Dios dice, a este es el que yo necesito y con este voy a hacer cosas grandes en Israel. Y Dios quiere hacer cosas grandes a través de ti en tu familia. Dios quiere hacer cosas grandes a través de ti en tu trabajo. Dios quiere hacer cosas grandes a través de ti en tu país. Dios quiere. Pero ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que analizar la situación y ver qué yo puedo hacer en medio de esta locura que estoy viviendo. Gedeón lo hizo. Trigo en el lagar. Y el ángel lo mira y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón responde y dice, Jehová no está con nosotros. Nota que el ángel le dice, Jehová está contigo. Y Gedeón le contesta, Jehová no está con nosotros. Parece que están hablando dos cosas diferentes. Él dice, Jehová está contigo. A ver, Jehová está contigo porque yo estoy aquí sentado a tu lado y te estoy mirando. Gedeón está respondiendo a la realidad que Jehová no está con nosotros. El hecho de que tú no veas a Jehová en los otros, eso no implica que Jehová no esté contigo. A ver, que tú mires a tu alrededor y veas que hay un desastre a tu alrededor no implica que Jehová no está contigo. Si Dios te dice, yo estoy contigo, creerle sería lo acertado. Yo sé que a veces las circunstancias hacen que nuestra fe y nuestra confianza disminuya, pero eso no hace que se vaya Dios. Porque Gedeón le contesta con un argumento muy sólido. Si Jehová estuviera con nosotros, no nos estaría pasando este desastre. Si Jehová estuviera con nosotros, los medianitas no nos quitarían la tierra. Pero ¿saben qué? Dios, que es tan lindo, no se pone a discutir con Gedeón acerca si estoy o no estoy. Le dice, mira, ¿sabes qué? Tú vas a salvar a Israel de la mano de los medianitas. Ve con esta tu fuerza. Y ahora Gedeón también está en contra de lo que Dios le dice. Tampoco le cree. Es decir, mira, me gusta esta versión de Gedeón porque lo hace humano. Nosotros a veces pensamos que Gedeón, el que peleó con los 300, seguro que lo hizo porque era un titán de la fe, alguien que conocía a Dios y que jamás dudaba. No, no fue así. Nunca fue así. Primero,
todo lo que está escondido, está en medio de una crisis, está en medio de la miseria, pero lo único bueno que yo le veo a Gedeón hasta ahora es que está encontrando una alternativa para seguir peleando, para seguir insistiendo, para seguir luchando. No fue la alternativa de los otros, cambió la estrategia. En otro momento, ¿qué es lo que siempre hicimos? Bueno, sembrábamos trigo, cosechábamos trigo, sembrábamos uva, la llevábamos al lagar, sacábamos jugo. Eso es lo que siempre se hizo. Pero Gedeón nos miraría a la cara y nos diría, sí, eso fue lo que hacíamos cuando no había crisis. Ahora hay crisis. Todo cambió. Acostumbrémonos a la idea de que cambió. Y para seguir vivos tenemos que cambiar nuestras rutinas, cambiar lo que hacíamos. Tenemos que movernos hacia adelante o la crisis nos va a absorber. Y por eso él hizo lo que los otros no hicieron, trigo en el lagar. Y ahora cuando viene el ángel y le dice, yo estoy contigo, Gedeón le dice, no, no estás con nosotros, todo está mal. Y ahora el ángel le dice, y tú eres fuerte y tú vas a salvar. No, yo no soy fuerte. Y mira, te voy a decir por qué no soy fuerte. Uno, porque soy de Manasés. O sea, Manasés no es la tribu famosa de Israel, ¿sabes? No es la tribu famosa de Israel. Y además de ser de Manasés, yo soy de un clan, de una familia que es pequeña. Y además, dentro de mi familia, yo soy el más pequeño. O sea, yo no soy. Gedeón ni siquiera piensa de sí mismo de la manera en que lo está viendo Dios. A veces nosotros nos minimizamos a nosotros mismos. Y pensamos, no, Dios conmigo, no. ¿Por qué? Este potrerillo, García, no, García, sí, no, de, a mí no, yo, de Jayalía, no, yo no, no, es que yo vine, yo estudié, yo ya vine aquí de grande para Estados Unidos y yo no pude estudiar, eso queda para la gente que nació acá, que puede hacer un título, yo no, ¿quién yo soy? Yo, a ver, yo no soy hijo de nadie, yo no tengo una compañía, esto, mira el auto que manejo. Y a veces nosotros nos minimizamos y Dios nos está mirando y nos está diciendo, no sabes el potencial que tenés, hermano, estás sacando trigo en un lagar y no ha visto a nadie en Israel haciendo eso. A veces me he llegado a pensar que Gedeón tenía algún gen cubano, porque ese invento de irse a un lagar a sacar trigo no se le ocurre a cualquiera. Viste que hay gente que está tan encasillado con la vida que si las cosas no vienen por el manual, no las hace. A ver, esta es la pieza que va acá y si no me la venden, la misma pieza que está acá, no, pero nosotros lo que estamos, mi papá decía que con un machete y un pedazo de alambre, él arreglaba cualquier cosa. Yo creo que ese gen cubano de inventar de donde no hay, lo tenía Gedeón por alguna esquinita. Perdónenme los de las otras nacionalidades, es que, bueno, no te hablo de mí, hablo de mi papá, que de quien estoy orgulloso de él. Y yo creo que ese ingenio de Gedeón es lo que lo lleva a mirar a Dios y decir, a ti te necesito. Esa capacidad de ver un poquito más allá, esa capacidad de no sencillamente abrir una cueva y meterte en ella a llorar, esa capacidad de decir, yo puedo encontrar una alternativa. No importa que seas de la tribu de Manasés, la menos poderosa, no importa que seas de una familia pequeña, no importa que lo que tú pienses de ti mismo es, conmigo no, Dios te mira y te mira orgulloso y dice, contigo voy a hacer grandes cosas. Gedeón no está convencido, no está totalmente convencido. Así que le dice, mira, yo quiero asegurarme de que tú eres quien dices ser. Así que Gedeón tiene dudas, ¿está bien? No te castigues por las dudas, no te castigues por las dudas. Gedeón tiene dudas. Y en medio de esas dudas, Gedeón dice, demostrame, demostrame. Y nota que Gedeón está pidiendo señales no para decir, porque yo tengo una fe tan poderosa que cada señal que yo le pido a Dios, Dios me la contesta. No, es todo lo contrario. Gedeón está pidiendo señales porque no tiene fe poderosa, porque tiene un montón de dudas. Y ahora Gedeón, el asunto es que la señal que también Gedeón le va a pedir es rara, porque va para adentro y busca un cabrito. A ver, si los madianitas llegaban y arrasaban con todo, ¿vos sabéis lo que era un cabrito para Gedeón? ¿Vos sabéis lo que valía un cabrito? Así que él busca un cabrito, lo prepara y lo prepara con pan. Con pan del trigo que él saca en un lagar escondido para alimentar a su familia. Gedeón es otra cosa. Gedeón es otro nivel porque él está logrando acumular. Tiene comida que nadie tiene. Tiene cosas que nadie tiene porque el hombre sabe buscar alternativas. Se la inventa. Y Dios lo mira con orgullo y dice, este muchacho no sabe en lo que lo puedo convertir. Cuando tu ingenio tú lo pones en las manos de Dios, no eres capaz de calcular a donde Dios te puede llevar.
Por eso sentarte o abandonarte no es opción, no puede ser opción. Aunque la crisis te esté tragando, en medio de la crisis Dios puede y quiere hacer cosas extraordinarias contigo. ¿Cómo lo hizo? Con Gedeón. Gedeón viene, le prepara el cabrito, se lo pone y Dios lo consume. Dice que el ángel lo consumió y entonces es cuando Gedeón dice, oh, wow, lo puedes leer en tu Biblia. Sí era él, sí era él. Hasta este momento no estaba como muy convencido, pero dice, era Dios. Es más, se asusta porque dice, le vi a la cara. Ahora capaz que me muero porque yo le vi a la cara. Estaba acá en la presencia de Dios. Bueno, Gedeón se va a su casa, quizás emocionado, confundido, asustado. Y esa misma noche, Dios le dice a Gedeón, Gedeón, quiero que hagas un trabajo. Ve a la casa de tu padre. Agarra esta versión, Nueva Versión Internacional, dice agarra el toro, toma el toro. Algunas versiones dicen un toro, otras dicen el toro, porque algunos comentaristas sugieren que no era que quizás el papá de Gedeón iba a tener muchos toros por aquellos días, por la circunstancia económica que están viviendo. Así que probablemente tenía uno. Y ahora el desafío de Gedeón es, ve, toma el toro de tu papá, elimina el altar a Baal, construye un altar para mí, sacrifica el toro y el segundo toro lo sacrificas también. Así que esto era, y Gedeón no es Superman, así que tenía miedo. Y como tenía miedo, en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche. Lo hizo de noche, buscó a algunos siervos, fueron para allá, destruyeron el altar de Baal, levantaron el altar de Jehová, mataron dos toros de su papá y al otro día todos estaban preguntándose quién destruyó el altar. Me imagino que el papá estaba enojado y angustiado porque me mataron el toro. Este era el sustento de mi familia y aparece Gedeón. Alguien dice, fue Gedeón el que lo hizo. Y lo quieren matar a Gedeón. Y Gedeón viene con un argumento muy lindo porque dice, a ver, si ustedes están defendiendo a Baal porque Baal es Dios, bueno, dejen que Baal se defienda. Si Baal es verdadero, que me mate. Que me mate. Antes de mañana yo debería estar muerto. Entonces, fue un argumento tan fuerte que la gente lo oyó razonable. Dijo, es verdad, a Dios no hay que defenderlo. Si Dios es Dios y es todopoderoso, ¿por qué lo tenemos que defender nosotros? Si Baal es Dios, que se defienda solo. Bueno, al día siguiente sigue Gedeón vivo y como sigue vivo y generó influencia, dice la Biblia que toca el cuerno y todo Manasés se reúne alrededor de él. Y él le dice a Manasés, bueno, vamos a liberar a Israel. Y envió mensajeros a las otras tribus, a Aser, a Isaacar, a Zabulón. Vienen de las cuatro tribus y reúnen 32,000 hombres, 32,000 guerreros. Lo está haciendo, ¿saben quién lo está haciendo? El muchacho que estaba sacando trigo en un lagar y que Dios le dijo, yo estoy contigo, tú vas a liberar a Israel. En medio de una crisis donde la gente estaba intimidada. La intimidación nos paraliza, pero Dios siempre nos da alternativas. ¿Cuál es la que tengamos a la mano, familia querida? El mundo no se terminó todavía. No hay ninguna indicación de que renuncie a todo, hazte una cueva y espera. Hay mucho para hacer y Dios te mira cuando tú comienzas a buscar alternativas y tú puedes ser el que saque a tu familia, a tu trabajo, a tu iglesia, a tu nación adelante como lo hizo Gedeón. Y ahora vienen 32,000 y Gedeón se siente intimidado todavía. Porque no es que ahora ya se solucione. A veces nosotros pensamos, el día que yo reconozca el llamado de Dios, mi vida va a cambiar y todo va a ser. No, quiero decirte que no. Gedeón me dijo en esta historia que parece como que el miedo no se va. Parece como que las dudas están siempre por ahí. Y ahora Gedeón viene con una respuesta que tú la miras desde lejos y es casi ridícula. Porque Gedeón, Dios vino, mira, Dios vino, habló con él personalmente, cara a cara. Gedeón vio cómo se consumió el sacrificio. Pero ahora, frente al desafío, porque cuando estamos más cerca del desafío, comenzamos a dormir mal y a perder el sueño y nos comenzamos a preocupar porque será verdad. Y Gedeón viene y dice, bueno Dios, si esto es verdad, necesito otra prueba. Bueno, esta parte de Gedeón a mí no me gusta, porque yo creo que los seres humanos tendríamos que aprender a creerle un poquito más a Dios. Pero bueno, hay crisis y yo también a veces tengo miedo. Y a veces dudo, ¿está bien? Pero yo sé que a veces tú dudas y eso te preocupa y te sientes mal. Yo no debería dudar de Dios porque Dios ha hecho tantas cosas conmigo. Bueno, mira lo que hace Gedeón. Gedeón viene con una esponjita, un vellón, dice la Biblia, de lana. Y le dice, Dios, por favor, mira, no te enojes. Pero si es verdad que tú quieres que yo vaya,
O sea, ya te dijo, Gedeón, ya lo leíste. O sea, es como, ¿será verdad que un día el Señor? ¿Será verdad que Él es Dios? ¿Será verdad que viene? ¿Será verdad? Esas dudas nos asaltan, ¿cierto? Bueno, a Gedeón también. Si se moja Dios, por favor, ¿es verdad que tú quieres que yo vaya? Bueno, al otro día, ¿qué pasó? Vos que leíste la Biblia. Está mojada. Y si está mojada, ¿no debería haber sido la respuesta de Dios? Pero Gedeón sigue con la misma duda. Y a veces nosotros no queremos, a veces le pedimos señales a Dios, no para que Dios nos convenza, sino para ver si Dios cambió de opinión, ¿no? A ver si, bueno, Señor, no me mandes, porque eso de ir a pelear contra los madianitas, porque dice la Biblia que vinieron los madianitas, los amalecitas, y todos los orientales con tantos camellos que no se podían contar y acamparon. Y aunque 32,000 hombres parecían mucho, no eran nada delante de los enemigos. Y Gedeón tiene miedo. Y vuelve Gedeón, Señor, mira, yo sé que no te vayas a enojar, pero yo quiero que tú me vuelvas a demostrar, viste la paciencia de Dios con nosotros, ¿eh? Pero Dios, ese Dios que se sentó debajo de la encina y miró como sonriente a Gedeón diciendo, este muchacho es una maravilla y yo voy a convertirlo en un titán. Este que está sacando trigo ahí en el lagar, a este yo lo voy a sacar de ahí y lo voy a hacer. Y Dios le está teniendo mucha paciencia. Qué bueno que Dios es paciente, que me tiene paciencia, que te tiene paciencia. Así que no te angusties si a veces has dudado o si le has reclamado o si le has pedido un montón de señales, quizás innecesarias a Dios. Dios nos mira de una manera muy bonita a cómo nos miramos nosotros mismos. Y ahora Gedeón le dice, yo voy a poner el vellón afuera de vuelta. Si el vellón está seco y todo alrededor estaba mojado, entonces, bueno, yo voy a entender que ahora sí estás ahí. Y bueno, ¿qué pasó? Y bueno, está seco el vellón. Obvio que iba a estar seco. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo desde que vino a verlo. Pero a él le costaba creer. Así que bueno, Gedeón dice, bueno, vamos a pelear. Lo que no se espera Gedeón es lo que va a pasar ahora, porque viene Dios y le dice, Gedeón, tengo que decirte algo, hermano. ¿Qué pasó? Son mucha gente. Y Gedeón no está pudiendo escuchar. ¿Cómo que mucha gente? O sea, no somos nada frente al enemigo. 32,000 hombres no son nada. Mira, no los podemos ni contar. No hay manera de contar sus camellos. No hay manera de contar sus soldados. Se están 32,000. Yo estaba medio feliz porque llegaron 32,000. Viste que a veces pedís ayuda para algo en la iglesia y viene un montón de gente para ayudar y tú dices, uy, qué bueno que vinieron todos los que necesitamos. Gedeón también nos está diciendo algo. A veces no es número lo que se necesita. Y Dios nos dice, ¿por qué? Dios que ve más. Dios que ve mucho más que nosotros mismos. A veces tú te desanimas cuando piensas que estás perdiendo. Y cuando tú te dejas guiar por Dios y no pierdes de vista el objetivo, perder personas no significa perder el objetivo o perder la batalla. Dios ahora comienza a ser muy selectivo y le comienza a decir esto a Gedeón. No se trata de miles, Gedeón. Se trata de las personas adecuadas para lograr el objetivo. No se trata de un grupo, no se trata de una multitud. Se trata de las personas adecuadas. Porque en la crisis, si no tenés a las personas adecuadas alrededor tuyo, fracasas. Y ahora Dios se lo demuestra a Gedeón. Gedeón, haz este anuncio en el campamento. Y esto yo lo leo y siempre me parece hasta chistoso por lo que sucede. Dice, anúnciale en el campamento que todo el que tenga miedo que se vaya para su casa. Y que se vaya en la madrugada. ¿Viste? Porque eso de aceptar tengo miedo es como... Todos queremos decirle al resto del mundo, yo sí soy valiente, yo sí lo voy a hacer, yo estoy aquí para pelear contra los madianitas, pero cuando hablas con las personas cercanas, dices, me estoy muriendo de miedo, yo no sé qué hago aquí. ¿Viste que hay gente que a veces se toca la trompeta de Gedeón y la gente viene por curiosidad, porque el otro le dijo, vamos, porque está... Pero no todo el mundo viene porque quiere pelear. No todo el mundo va a la iglesia porque quiere escuchar de Dios. No todo el mundo va a trabajar porque tiene un objetivo. No, a veces hay gente que viene porque viene. Y lo peligroso es que cuando tú tienes en el ejército gente que viene porque viene, el ejército, lejos de ser algo bueno, se convierte en algo no bueno. Raro, dificultoso para Gedeón y para los que sí quieren pelear. Y para Dios, y como Dios quiere ganar esta batalla, le dice Gedeón, vamos a depurar el ejército. Los que tengan miedo, que se vayan para la casa y que se vayan de noche para que nadie los vea. Así que cuando sale el anuncio, Gedeón se levanta al otro día a la mañana y vuelve a contar al ejército. Y los resultados fueron nefastos.
porque se fueron 22 mil. O sea, imagínate que tienes un ejército de 32 mil, que ya son pocos, pero de esos 32 mil, 22 mil eran cobardes. Tenías 22 mil hombres que no eran guerreros, que no querían pelear, que tenían miedo y que estaban ahí, no sé por qué. Por entusiasmo, por vergüenza, porque todos fueron y yo también voy. Así que eran, y cuando le dieron un anuncio, una oportunidad, dijeron, bueno, este es el momento, ahora o nunca, que vayan para su casa el que tenga miedo. Uno le dijo al otro, yo me imagino esa madrugada, ¿no? En el campamento Gedeón. Alguien se está moviendo y el que estaba al lado lo mira y dice, che, ¿para dónde vas? Y dice, voy al baño. ¿Al baño? Y no, yo te sentí que fuiste al baño ahorita o que no podías dormir. No, la verdad es que tengo miedo. Y el otro dice, y yo también. Y bueno, vámonos. Y se fue uno, y cuando comenzaron pensaban que ellos eran los dos únicos que se estaban yendo, y en el camino empezaron a ver al vecino, al otro, una multitud. Y dirían, ¿con quién se quedó Gedeón? Y me imagino que los que se fueron estarían allá diciendo, pobre Gedeón, qué mal que le va a ir, ¿eh? Qué mal que le va a ir, porque es más seguro estar en la cueva, es más seguro no hacer nada, es más seguro encomendarnos al Señor, ¿viste? Esa fe disfrazada de no sé, esa consagración que anunciamos como, no, yo prefiero porque la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. Esa actitud cristiana de, yo se lo dejé a Dios. A veces el yo se lo dejé a Dios es, tengo miedo a dar pasos, no quiero hacer nada, me voy a encerrar. No hagamos cosas, no hagamos cambios. A veces hacemos un cambio en la iglesia y entonces aparecen del grupo de los 22 mil, ¿por qué hacer cambio? Mejor no hagamos nada, mantengámoslos todo igual, porque a lo mejor se enojan. Sí, ya estamos mal, pero ¿y si estamos peor? Esa es la actitud del intimidado, ¿no? No hagamos nada, porque aunque estamos mal, por lo menos no estamos tan mal. Aunque estamos mal, por lo menos no nos están escupiendo en la cara. Aunque estamos mal, esto es soportable hasta que el Señor venga del cielo y nos rescate de acá. Soportemos. Y entonces a veces estamos encerrados en cuevas, soportando, viviendo una vida que no nos gusta, viviendo una realidad que no se la deseamos a nadie, pero no queremos dar pasos, no queremos sacar trigo en el lagar para cambiar las cosas. No queremos. Y a veces la mayoría de los que se van, sencillamente miran a Gedeón con pena, diciendo, fracasaste, Gedeón, y desde acá, desde las cuevas, vamos a contemplar tu fracaso. Así que ahora, Gedeón, quizás con las alas un poco caídas, porque Gedeón tiene miedo, ¿está bien? No ha dejado de tener miedo. Gedeón no es el padre de la fe. Gedeón es un muchacho que todavía sigue siendo de la tribu más insignificante, del clan en esa tribu más pequeño y de su casa el más pequeño. Sigue siendo Gedeón, porque no... A ver, la gente no se convierte en otra persona solo porque Dios le mandó a hacer un trabajo o solo porque quieren hacer algo diferente o grande. Sigue siendo la misma persona, sigue siendo Gedeón. Y ahora Gedeón viene así como, Señor, me quedaron 10 mil nada más. ¿Qué pensás? ¿Renunciamos a la misión? Y Dios le dice, no, todavía son muchos. ¿Qué? Si 32 mil eran pocos, 10 mil es nada. Sí, Gedeón, es que... Si tú vas con un grupo de gente muy grande, van a pensar que lo hicieron por sus méritos. Y yo que los conozco, me doy cuenta que ustedes mucho mérito no tienen. ¿Está bien? Porque mira, se han pasado 7 años sin hacer nada. Porque esto es lo que pasó. A ver, ustedes piensan que si pueden, ustedes quieren hacerlo a su manera. Es lo que ha pasado tantas veces en la historia humana, ¿verdad? El ser humano minimiza a Dios. No le interesa a Dios, quiere ir por su propio camino y después que comienza a salir todo mal, dice, ay Señor, por favor, verdad, me equivoqué. Y Dios es tan respetuoso que cuando nosotros lo queremos hacer a nuestra manera, nos deja. A ver, yo quiero, el tiempo va a demostrar que no era como tú decías. Si hubiese sido conmigo, las cosas serían diferentes. Bueno, esa es la historia una vez más. Y ahora, mira el segundo grupo que Dios depura del ejército de Gedeón. Le dice, vamos a hacer un segundo ejercicio, un segundo test de guerreros para salir de la crisis. Llévalos al río, Gedeón. Llévalos al río. Mira, los que se acuesten en el río y beban agua del río con la boca directamente, imagínate la escena. Gente que va a la guerra, se levantan a la mañana así, se estira los brazos y dice, ¿a dónde va? A pelear, voy a pelear, a liberar a Israel. La actitud de guerrero se nota en la gente que es guerrero. La actitud es algo que los seres humanos tienen, que se deja ver, casi lo hueles, lo percibes.
Y Dios le da una lección a Gedeón, que es líder, le dice, mira a tus 10,000. Vas a tener dos tipos de personas. Unos que se van a llegar a la orilla del río, se van a acostar y van a decir, y van a tomar agua sin siquiera tomarse la molestia de llevarla a su boca. Dice, pero va a haber otro grupo que se va a arrodillar y va con su mano, va a hacer esto. Esos me los pones aparte. Ahora, el que se acuesta, que parece que va a desayunar agua del río, ese, no. Apartame los que no se acuestan, se arrodillan, toman agua con la mano, se la ponen a la boca y le dicen, Gedeón, ¿a qué hora peleamos? La actitud los define. Esos tres, aparte, cuando Gedeón cuenta, solo hay 300 con actitud de vámonos, de esto hay que hacerlo, de ese momento, estamos perdiendo tiempo, hagámoslo, 300. ¿Y qué hago con los otros 9,700? Mándalos a la casa, Gedeón. Te aseguro que no los vas a querer aquí cuando te diga cómo vamos a pelear. Y uno va entendiendo por qué Dios quita del ejército, primero, a los cobardes, a los miedosos, y segundo, a los vagos. O sea, para salir de la crisis, no lo podemos hacer ni con cobardes ni con vagos, Gedeón. Porque te vas a dar cuenta que son un lastre, hermano. Que no te van a ayudar. Porque el vago no quiere trabajar. El vago quiere que les resuelvan el problema de su vida. El vago quiere que está con ganas de que el Estado les resuelva el problema, ¿viste? Que le den mucho dinero, que esté en su casa, que todo sea gratis. Yo quiero estudiar gratis, yo quiero ir al médico gratis, yo quiero que el Estado me regale $1,000 al mes. Yo quiero eso porque sería tan feliz. Mi vida sería perfecta. No quiere gente como esa. Pues la Biblia dice, 6 días trabajarás y que el obrero es digno de su salario. Así funcionan las cosas. Y los otros están los cobardes, el que no quiere hacer nada, el que dice, bueno, el enemigo está haciendo esto y nosotros estamos aquí escondidos. Dice Dios, Gedeón, esa no es la gente que tú necesitas en tu ejército. Y Gedeón le dice, Señor, pero solo tengo 300. Y esta gente no las puedo contar. Hace ya mucho tiempo que Dios me ha dado la oportunidad de dirigir personas, de trabajar con gente de diferentes naciones, en diferentes países, diferentes culturas. Y yo me doy cuenta en la experiencia de Gedeón que esta historia se repite. Porque quien más opina, quien más dice cómo deberían ser las cosas, es el cobarde y el vago. El que está como esperando a ver cómo fracasa el que está haciendo las cosas para decir, viste, te lo dije, por eso yo no me involucro, por eso yo no participo, por eso yo miro de lejos, por eso yo... Y Dios y Gedeón están por ganar una batalla. Pero el resto, ahora los 9,700 vagos van caminando, me imagino que despacio, para su casa diciendo, bueno, qué bueno que nos mandaron para acá, porque la verdad que eso de ir a pelear no es para mí. Yo no soy persona tan... Yo no soy alguien como que... A mí no me gusta ver sangre, si veo sangre me desmayo, y eso de estar peleando contra Madianita, así, ¿por qué? Por cuidar el trigo y... Mejor no. Y el otro dice, sí, es verdad, tenés razón, vamos a la casa, preparamos un mate, nos sentamos esta tarde y charlamos, ya está, hasta ver cuándo, nos ayuden, hasta ver de dónde viene la ayuda, a ver cuándo alguien nos regala algo, y nosotros vamos allá, lo buscamos y seguimos, porque al fin y al cabo, dice el vago, a mí las cosas materiales no me importan, ¿verdad? Así dice, yo, y se suena a veces tan cristiano, a mí me dejó de interesar lo material hace mucho, a mí me cuesta escuchar eso aquí en los Estados Unidos, no sé, porque no sé a qué venimos, entonces, de escuchar personas en los Estados Unidos, dicen, a mí las cosas materiales no me interesan, bueno, te hubiese quedado allá, donde no hay casi cosas materiales, ¿no? Pero entonces, a veces nos disfrazamos de no sé qué cristianismo raro, y en el fondo lo que estamos haciendo es que no queremos pelear. Porque pelea implica riesgo, implica sudor, implica enfrentar mi propio miedo. ¿Y sabes quién tiene miedo ahora? Gedeón. ¿Tiene miedo? ¿Y por qué? Gedeón, ¿cómo vas a tener miedo tú si eres el líder? ¿Cómo vas a tener miedo si eres el pastor? ¿Cómo vas a tener miedo si eres el que está al frente? El miedo no se va, gente. No se va, porque pues somos humanos y tenemos miedo a fracasar. Pero ahí es donde está el detalle. Ahí es cuando Dios te mira así como diciendo... Dale, que tú sos de los que sacas trigo en el lagar. Y si tú eres de los que sacas trigo en el lagar, contigo yo voy a poder hacer un montón de cosas, porque si nos vamos por lo tradicional, los madianitas nos van a seguir hundiendo, ¿sabes? Así que Dios es tan lindo, y me encanta este Dios de la historia de Gedeón.
Porque Dios, que sabe que Gedeón tiene miedo, porque es lógico, porque se le fueron primero 22.000 y después se le fueron 9.700 y Gedeón está mirando un mar de ejército diciendo, ¿y ahora qué hago acá? Y Dios le dice, Gedeón, toma a uno de tus criados y vete allá, al campamento de los madianitas, para que tú veas quién está más preocupado. Y eso es genial. Porque a veces nosotros pensamos que la preocupación está solo de este lado. Ay, ¿ahora qué va a ser de mí? Y ahora... es porque tú no has visto el campamento enemigo. Porque cuando Dios está contigo, tú no sabes el poder que hay alrededor de ti. Cuando Dios está contigo, aunque tú sientas que estás en desventaja, yo no estoy hablando de ventajas humanas, ¿eh? Yo no estoy hablando de, es que conmigo yo tengo a Goliat, es que conmigo yo tengo las mejores armas, yo tengo... No, no, Gedeón solo tiene 300 hombres. Pero 300 hombres, ¿eh? 300 hombres que se llevaron el agua a la boca, 300 hombres que no se acostaron, 300 hombres que no se fueron con los cobardes. 300 hombres, soldados de verdad. Y ahí está Gedeón. Y ahora Gedeón llega al campamento enemigo y se queda escuchando a dos guardias. Y dos guardias están teniendo una conversación. Y yo me imagino a Dios sonriendo, viendo la escena. Y me encanta ese Dios. A ver, Gedeón, escúchalo. ¿Viste esos regalitos que te hace Dios? Eso es como hablamos el sábado pasado. Ese flash del futuro, que Dios te lleva al futuro, te ve ganando y tú regresas al presente como diciendo, ¡ay, Dios, qué grande que sos! Y Gedeón va allá y los escucha. Y los dos guardias están teniendo esta conversación. Y uno le dice, anoche tuve un sueño. ¿Así que soñaste? Uy, soñé que había un pan de cebada. Un pan. O sea, un pan. ¿Cuál? Imagínate un pan como arma. Un pan no es un arma. Un pan es algo inofensivo totalmente. Dice, un pan que venía rodando y golpeaba una tienda. Y ese pan golpeó la tienda y la tienda se cayó. Y dice el otro, uy, no me digas, ese fue tu sueño. Ese pan es Gedeón, que Dios ya le dio esta batalla. Y cuando Gedeón escuchó eso, dice, si así piensan mis enemigos, ¿a qué le tengo miedo? Y vuelve Gedeón para el campamento con sus 300 muchachos y le dice, muchachos, hoy ganamos. Y estos que se levantan, a ver, espada en mano, dice Gedeón, nada de espada. Les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Y ahí viene la cosa más loca que tú puedes escuchar en el mundo. Porque la Biblia me dice que para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Y cuando yo veo a alguien que está siguiendo una de estas locuras divinas, para mí es muy emocionante. Porque a mí me encantan, ¿sabes? A mí me encanta. Y ahora Gedeón le dice a sus 300, tiren la espada, pero no es que vamos a pelear. Sí, pero esta es otra. Aquí es otra. Dios me dijo que es de otra manera. Les da... Mira esto, un cántaro, una espada y una antorcha. Digo, perdón, un cántaro, una trompeta y una antorcha. Cántaro, trompeta y antorcha para pelear contra un mar de madianita. Imagínate ahora que en ese ejército estuviesen los 22.000 cobardes. ¿Cuál hubiese sido la reacción de esa gente cobarde si Gedeón le dice, espadas no, cántaro, antorcha y trompeta? Se comen a Gedeón. Allí, antes de Gedeón ir a pelear, ya hubiese perdido la batalla en su propio campamento. Por esa razón, a veces perdemos nuestras batallas en nuestros propios campamentos porque no confiamos en las estrategias de Dios. Porque pensamos que si Dios nos pone en la mano algo diferente, no puede venir de Dios. No puede ser. El pueblo de Israel siempre peleó sus batallas ¿con qué? ¿Con espadas? ¿De dónde Gedeón está sacando la idea de que ahora vamos a pelear batallas con cántaros, antorchas y trompetas? ¿De dónde? Ese discurso como que ya lo escuchamos muchas veces, ¿verdad? Pero por esa razón Dios le está diciendo, Gedeón, por favor, líbrate de los cobardes porque te van a arruinar el plan antes de empezar. Y por eso tuvieron que ir a la casa. Hay gente que Dios envía a la casa porque si no, no te dejan trabajar. Hay gente, a ver, si tú... No pierdas la energía intentando convencer al cobarde, al miedoso, al... ¿Y será? No pierdas energía. ¿Tienes miedo, querido? Anda a la casa, no te preocupes, allá estás mejor. Imagínate ahora al vago, a los otros 9.700 vagos que Gedeón le dijera, aquí tienes un cántaro, una trompeta y una antorcha. Y el vago, ¿qué sería su reacción? Pero yo tengo dos manos, ¿con qué agarro la trompeta? ¿Cómo voy a tocar? Yo no puedo hacer esto, esto está mal, esto no pudo venir de Dios. La lógica es que Dios hubiese enviado su ángel para que me ayudara a llevar mi carga, porque
alguna de esas justificaciones raras que nos inventamos, pero no lo hubiese podido hacer ni con los cobardes ni con los vagos. Necesitaba gente que no pusieran peros, y Dios quiere contar gente en medio de una crisis como esta, gente que no ponga tanto pero y gente que esté dispuesta a pelear con lo que tenga en la mano, gente que esté dispuesta a agarrar el cántaro, la antorcha y la trompeta y decir, a ver, ¿y ahora qué hago con esto? Y Gedeón le dice, perfecto, hacemos tres grupos de a 100, cada uno agarre la trompeta, meta la antorcha dentro del cántaro y hagan lo que yo hago. Y Gedeón se va con sus 100 para un lado, 100 para otro, 100 para acá, rodean al campamento, y Gedeón dice, cuando yo les diga, ustedes, y yo toque mi trompeta y mis 100 comiencen a tocar, tú y tu 100, tú y tu 100, y alrededor, en la madrugada, habían 300 soldados sonando una trompeta y el campamento despertó así como en medio de la nada. Porque me imagino que muchos rumores allá se fueron, está desertando el campamento de Gedeón. No sé qué va a pasar, ya perdieron, fracasaron, pobre gente, y estaban medio que dormidos, los guardias asustados porque el pan podía venir en cualquier momento y se va a destruir la tienda. Y en la madrugada, el sonido de 300 trompetas. Mira, yo no sé si tú has escuchado alguna vez el sonido de una trompeta. Cuando yo era muchacho, yo quería tocar trompeta en la iglesia. Yo quería tocar trompeta en la iglesia porque me gustaba. Y yo decía, yo quiero ser trompetista. Porque de niño escuchaba en Cuba a Enrique Jorrín. Y me parecía genial lo que hacía con la trompeta. Y yo quería ser trompetista. Vendí maní. O sea, y fui a un vecino, le compré una lata de maní, lo saqué, preparé, tostaba el maní. Y recuerdo que le echaba 18 o 20 granos de maní. Los contaba, para que me pudiera dar el negocio. Para poder... Y reuní dinero... con un amigo que tengo que vive en Alemania en este momento, con Juanqui, yo le daba el maní y él iba a la secundaria porque yo tímido al fin me daba una vergüenza terrible vender maní a los muchachos que me vi de la escuela. Juanqui, mi amigo, era un campeón, él no tenía vergüenza y él iba, vendía el maní y la ganancia se la comía. O sea, él no ganaba dinero, él ganaba maní para comer. Y yo fui juntando dinerito y un día fui y compré mi trompeta. Cuando yo compré mi trompeta, entonces ahora tenía que aprender a tocar mi trompeta. Y aprender a tocar trompeta, no hay otro camino, se aprende soplando la trompeta. Escuchar una trompeta de alguien que sabe tocar es muy hermoso, pero escuchar un aprendiz de trompeta puede ser una tortura. Así que mi madre me mandaba al fondo de la casa donde había un árbol de mamoncillo. Y yo me iba allá y tocaba mi trompeta por horas. Dos o tres horas yo me iba, llegaba de la escuela, almorzaba, agarraba mi trompeta y tocaba mi trompeta. Una tarde, cuando yo llevaba ya como dos horas tocando mi trompeta y trompeta, yo escucho delante, mi casa estaba como en una colina y abajo estaba el camino principal. Y hay alguien que me está dando voces como angustiado, ¡ey! ¡Ey! ¡El de la trompeta! Cuando yo me asomo así todo tímido, era Onelio. Onelio vivía de mi casa como a 3 kilómetros. Y cuando yo me salgo y me dice, tú eres el de la trompetica. Y yo andaba con la trompeta en la mano, o sea, no había manera de decir que no. Y me dice, por favor, cállate que no me dejas dormir. O sea, vino a 3 kilómetros, yo no estaba dejando dormir a Onelio con mi trompeta. Y él vino caminando solo para decirme que parara. Imagínate mi sonido de trompeta multiplicado por 300 personas tocando la trompeta en la madrugada. El campamento de los madianitas enloqueció. Y cuando despertaron enloquecidos, quebraron las tinajas y comenzaron a iluminarse las antorchas. Así que había antorchas, luces que les cegaban el rostro y sonidos de trompeta, y ellos pensaron que tenían un ejército que los estaba destruyendo. Dice la Biblia que comenzaron a pelear los unos contra los otros, y aquella noche se mataron entre ellos. ¿Y quién ganó? Gedeón y sus 300. Gedeón y sus 300. ¿Es posible ganar en medio de la crisis? Claro que es posible. ¿Y cómo comenzó todo? Con un muchacho, con miedo, con no mucha fe, que se atrevió a hacer algo cuando el resto estaba escondido en cuevas. Él hizo la diferencia. Él le captó la atención a Dios. Dios vino, se sentó debajo, lo vio y dijo, Gedeón, sos un campeón. Pero yo no estoy haciendo nada grande, solo estoy sacando trigo en el lagar. Sí, esa es la idea. Eres de la gente que es capaz de cambiar en medio de la crisis, encontrar una alternativa en lugar de cruzar los brazos. Familia, no es tiempo de cruzar los brazos. Es tiempo de buscar alternativas, alternativas dignas, que siempre las hay. Porque Gedeón no se fue a hacer algo incorrecto, no. Él se fue a trabajar de la manera correcta y Dios potenció ese trabajo. Se convirtió en una influencia positiva para su gente.
y logró armar un ejército de 300 personas como él y le cambiaron la historia a Israel. Dios está queriendo contar con gente que le cambien la historia, la vida, a esta iglesia, a esta nación, a tu familia, y eso lo hace contigo. Si te estás sintiendo intimidado y esa intimidación te está paralizando y estás renunciando a hacer y piensas que lo único que te queda es abrir una cueva, encerrarte y no hacer nada, comienza a buscar en Dios las alternativas que sí tienes. Dios se va a sentar contigo, te va a dar una misión y te va a ayudar a elegir a las personas correctas para que tú puedas lograr el propósito y puedas salir de esta crisis como estoy seguro que saldremos de ella. Estoy seguro de que nuestra iglesia será todavía una mejor iglesia después de la crisis. Y yo quiero contar contigo, que seas uno de esos 300, que sepas enfrentar tus miedos, que sepas sobreponerte al no hacer, al replegarte, y estés dispuesto a agarrar con las manos que tienes el cántaro, la espada y la antorcha y salir a pelear. Y salir a ganar en el nombre de Dios, porque Dios nos dará victoria segura. No después de la crisis, ¿eh? No después de la crisis. Después de la crisis cualquiera pelea, en medio de la crisis. Porque ahí se prueba a los ganadores de verdad. Espero que la historia de Gedeón te haya inspirado, como me inspira a mí. Y que te sirva para encontrar alternativas en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia, en tu país. Y tengas una historia extraordinaria para contarle a los que vengan detrás.